con sentimientos encontrados de estar acá, pero siempre creo que no se puede no estar y no recordar a los nuestros. La memoria es algo que hay que mantener viva, sobre todo cuando nuestros desaparecidos siguen siendo una herida abierta, cuando hay tanto por hacer a nivel de juicio y castigo, castigo verdadero a los culpables, a esos que hoy día se las dan de abuelitos, estos pobres abuelitos que hicieron atrocidades y que siguen estando en hoteles de 5 estrellas. Queremos recordar también, porque la lucha en el sur de nuestros hermanos, de nuestros peñi y la mía en mapuche sigue también muy, muy fuerte. Hay una huelga de 96 días, Benito Trangol está en muy mal estado, son 4 peñi los que están en esta huelga. También de los desaparecidos que se sabe, hay 136 desaparecidos en la dictadura, de los, digamos, que se han reconocido, porque muchas de las familias que están en lugares muy recónditos no lo han dicho. Entonces hay mucha gente también que no se sabe. Queremos recordarlos a ellos también, a quienes están luchando y quienes sufren lo que sufrimos en dictadura. Ellos hoy día tienen allanamientos, tienen una fuerza prepotente, las fuerzas, digamos, de carabineros, los pacos, digamos, que no los tratamos tan bien tampoco. Las fuerzas especiales, la verdad que tienen militarizado el territorio mapuche, un territorio que ellos reclaman de él como de ellos, un territorio que han usufructuado los grandes terratenientes. Vamos a recordarlos en la persona de este gran peña. Matías Carrileo. Thank you.
Levantamos nuestras voces para decir todos juntos
luces.